Hola y bienvenidos a Homo Cognito Fifth. Soy tu anfitriona, Prisa Sagari. Gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario, tu me gusta. Y gracias por estar viniendo a este canal alternativo donde hablamos de otras cosas que nadie te está diciendo. Y bueno, vamos a ir comenzando con esta noticia que te vengo a traer, porque ¿qué crees? Tengo un anuncio que hacerte de lo que está comentando el Vaticano. ¿Sí? El Vaticano, una de las sedes importantes de lo que es la Iglesia, obviamente todo lo que tiene que ver a nivel global. No hay lugar donde no figure el Vaticano. Bueno, te empezaré diciendo que desde el año pasado las oficinas del Pentágono exclusivamente pues dijo que está investigando a los UAP, antes se llamaban OVNIs. La Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios, AARO, una organización secreta que ya no es ni tan secreta, te lo estoy diciendo aquí, que se va a dedicar a investigar y neutralizar fenómenos anómalos que amenazan la realidad como así la estamos conociendo. Desde portales dimensionales hasta criaturas sobrenaturales, pasando por artefactos mágicos, algo que denominan como teóricos de las conspiraciones ocultas, la AARO se va a enfrentar a todo tipo de desafíos inexplicables. Ah, pero ahí no para la cosa. Poco después, la NASA anuncia que va a estudiar oficialmente los fenómenos aéreos no identificados, que ya no son ovnis, ahora son UAP, pero es la misma cosa. Conocidos popularmente así, como el nombre que te lo acabo de denominar. Misteriosos objetos en el cielo que no pueden identificarse absolutamente como aeronaves o fenómenos naturales conocidos. Todo esto nos va a demostrar un interés inquietante sobre los ovnis por parte de los gobiernos y las agencias espaciales. Y todavía quieren seguir jugando el dedo en la boca. Increíble, señores. Y ahora, no se va a quedar atrás el Vaticano, ¿por qué no? ¿Qué ha dicho? Dice una academia del Vaticano que va a investigar fenómenos místicos en todo el mundo, incluidas estatuas que lloran de la Virgen María, estigmas, avistamientos de fantasmas. La Academia Pontificia Internacional de Marina, PAMI, por sus siglas, se describe a sí misma como una institución científica de la Santa Sede. Si no sabían que existía, pues te lo estoy dando a conocer. Ellos esperan descubrir alrededor de un centenar de fenómenos actuales que están sucediendo solamente en Italia. No, tampoco nos emocionemos, ¿verdad? Que se van a ir a todos los lados habidos y por haber. De una vez te lo comento. ¿De verdad? Que pues ya todo esto que está tan evidente no lo van a poder ocultar, pero bueno, démosle chance ahora al Vaticano. El observatorio, que todavía está esperando la autorización de la Iglesia, va a evaluar y va a estudiar las apariciones de los fenómenos místicos en todo el mundo, pero primero van a comenzar en Italia, según lo informó The Vatican News, para que sepan de dónde viene la información. Va a profundizar en los avistamientos de fantasmas, locuciones interiores y estigmas que los creyentes ven como marcas corporales, cicatrices o dolores correspondientes a las heridas de la crucifixión de Cristo. Recordemos que estaba este señor Giorgio Bon Giovanni, ¿no? Que alguna vez presentó nuestro querido Jaime Maussan, el tío Maussan. Ahora bien, en Italia, dijo él, que es el padre mariólogo Gian Matteo Royo. Esto fue durante la presentación del nuevo comité de científicos del observatorio. Dijo lo siguiente: en Italia hay alrededor de un centenar de fenómenos en curso que la Iglesia está siguiendo de cerca. Muchos de estos son locales y al alcance, que está restringido. No todos reciben atención de los medios de comunicación y el público en general. El nuevo comité del observatorio va a comenzar su primera sesión este sábado.
Había estado atento a un curioso caso que se relaciona con una estatua de María llorando Trevignano cerca de Roma. Esta provincia, para que se vayan enterando, que se llama Trevignano. Se trataba, según esto, de una mujer italiana que enfrentaba una investigación por fraude. Después se fue afirmando que su estatua de esta virgen que ella tenía podía llorar lágrimas de sangre. Miles de personas ahí van para ver todo este fenómeno, digámoslo así. Y sobre todo acudieron no solo a ver el fenómeno, sino las predicciones de Gisela Cardia después de que su estatua de Nuestra Señora Trevignano romano comenzara a llorar sangre. Los seguidores creían que traía mensajes de María y algunos dijeron que incluso habían predicho esto que ustedes ya saben que sucedió en el 2020. Y sin embargo, los investigadores de la iglesia descubrieron recientemente que esa sangre que lloraba la estatua no era sagrada. Pues sí, es que puede haber mucho charlatán en todo esto. Y que en realidad toda esta sangre provenía de un cerdo. Eso dijeron de forma oficial. Pero no es la primera vez que estos funcionarios de la iglesia han decidido investigar estatuas de la Virgen llorando. Esto nos remonta al 2018 en una iglesia de Nuevo México que se encontró una virgen que goteaba, no sangre, pero como aceite de oliva, lo que provocó que se pensara que el origen era, pues, sobrenatural. El obispo ahí intervino, Óscar Cantú, de la Iglesia Católica de Nuestra Señora de Guadalupe en Hobbs, en Estados Unidos, y dijo que la iglesia iba a determinar si la señal era divina. Más tarde, en ese año, otra virgen aparece, y esta vez en Argentina, que fue vista llorando lágrimas de sangre, por lo que se decía que era esto, el número 38 de lo que ya tienen registrado. La estatua de la Virgen de la Rosa Mística se ha relacionado con varios milagros, entre comillas, como una mujer que tenía un tumor y desapareció después de ir a visitarla. Que ya sabemos que esto también es muy importante. Un año antes, los investigadores católicos de milagros estudiaron a una Virgen María en Acapulco, en el suroeste de México, para que vean que el Vaticano se anda metiendo en todos lados, que comenzó a derramar lágrimas frente a sus dueños. La santa era una versión mexicana de la Virgen María apodada la Morenita. Los seguidores devotos se sorprendieron cuando surgieron imágenes y videos de lágrimas que aparentemente corrían por sus mejillas. De esto siempre también algunos son un misterio y otros son fraude. Hay que comentar y decir lo que es también. Tampoco nos vamos a fanatizar, pero bueno. En otros incidentes que se consideraron de cierta manera sobrenaturales, una arquidiócesis en Connecticut, en Estados Unidos, sorprendió a los seguidores el mes pasado cuando afirmó que un feligrés presenció cómo se multiplicaba el número de hostias que estaban entregando para la comunión. El nuevo observatorio, que se llama PAMI, también está listo para introducir comités científicos con el fin de crear una red más grande de investigadores. Fíjense nada más cómo está el asunto. Dice también el padre Stefano Cecchini: el propósito del observatorio es activar comisiones nacionales e internacionales para empezar a evaluar y estudiar las apariciones y los fenómenos místicos reportados en diversas áreas del mundo. Imagínense, y los que sí de verdad estoy pensando que sean reales, wow, va a haber cosas que no nos van a decir y se van a quedar con eso. Y también yo creo que el público debe de saber que realmente hay cosas que están fuera de todo orden de esta tercera dimensión, pero en eso va ahorita ya el Vaticano. Cecchini promoverá actividades de actualización y formación sobre este tipo de eventos, sus múltiples significados espirituales y culturales.
promoverá actividades de alta difusión y consultoría, especialmente al servicio de la iglesia, obispos locales, pero también actividades de investigación transdisciplinarias en concierto con instituciones académicas, tanto laicas como eclesiásticas. Interesante el rollo. Y la publicación de estos resultados, de estas investigaciones realizadas, se tienen que hacer. Ojalá y sí lo den a conocer a nivel global. Pero bueno, vamos a ver qué tanto es tantito, ¿verdad? El Vaticano se ha sumado a estas nuevas, como que vamos a nosotros meter la mano también ahí, de investigar estos fenómenos paranormales. Te pregunto aquí, ¿por qué ahora tanto interés? ¿Por qué quieren ahora estudiar estos fenómenos sin antes les hicieron caso? Interesante, ¿no es así? ¿Tú qué piensas de todo esto? Déjame tu mensaje aquí. ¿Será que buscan ocultar más cosas de lo que ya se viene develando? ¿O porque ya ven que la bomba está por explotar? Por mi parte es todo. Que tengas buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que te encuentres. Bye, bye.